Hola mis amigos, soy Fray Nelson Medina. Este es el día número 26 de nuestra cuaresma, tiempo de sanación. Bienvenidos todos. Cada semana, durante esta hermosa cuaresma, hemos tomado una palabra clave que nos ha acompañado durante la semana. Por ejemplo, la semana pasada fue la sed, algo muy propio del desierto. En esta ocasión, en esta semana, vamos a hablar de la luz. ¿Y por qué vamos a hablar de la luz? Creo que es menos obvio que el tema de la sed. Porque uno puede decir, es obvio sentir sed en el desierto. En cambio, ¿cómo entra el tema de la luz en el desierto? Lo cierto es que la cuaresma es como un caminar por el desierto, y lo cierto también es que, según nos cuenta el libro del Éxodo, Dios iba guiando a su pueblo, o sea que sí tenía que hacerle ver algo, porque durante el día había como una columna de nube y luego en la noche una hermosa, una preciosa columna de fuego. Es decir, que el desierto puede tener mucha luz, por ejemplo, luz del sol, pero no nos referimos a eso. Se trata de la luz que te muestra el camino, se trata de saber hacia dónde vas. Y en ese sentido, el desierto es un tiempo precioso, porque te lleva como a reflexionar, a entrar en ti mismo y por consiguiente a preguntarte para dónde va tu vida. Nosotros empezamos esta semana de una manera muy sencilla y tenemos una primera tarea. Nombra dos o tres personas que hayan sido verdadera guía en tu vida y que el Señor te bendiga.